Hola amigos, bienvenidos a esta nueva emisión de Buenas Nuevas. Mi nombre es Marcela Castro y les estaré acompañando. No se olviden de seguirnos en las redes sociales @arquidiócesisdemérida. Comenzamos. Titulares. Con mucha devoción y alegría celebramos un año de la beatificación del siervo de Dios, Dr. José Gregorio Hernández, el médico de los venezolanos. Arquidiócesis de Mérida despide al siervo de Dios, diácono José del Rosario Dugard. Reliquia del beato José Gregorio Hernández llegó a Nueva York. El 30 de abril del 2021 se realizó la beatificación del Dr. José Gregorio Hernández en la ciudad de Caracas. La ceremonia, realizada por nuestro arzobispo Baltasar Enrique Cardenal Porras Cardoso, se realizó en un acto limitado por la pandemia del SARS-CoV-2, pero que fue transmitida a través de los medios de comunicación. Una celebración que sin duda alguna trajo felicidad al pueblo católico venezolano. La beatificación se llevó a cabo después de que el Papa Francisco reconociera el supuesto milagro concedido a la niña Yaxuri Solórzano Ortega, una pequeña de 10 años que en marzo del 2017 recibió un disparo en la cabeza durante un asalto mientras se encontraba con su padre y a quien los médicos que la atendieron habían desahuciado. La madre de la menor rezó a José Gregorio para su cura, razón por la cual, según la versión de sus familiares y que fue avalada por el Papa Francisco, la salvó. Este 24 de abril partió a la casa del padre el diácono José Dugarte, miembro de la comunidad del Morro de nuestra ciudad de Mérida. Chepo, como era conocido, cumpliría 25 años como diácono permanente, siendo uno de los primeros en nuestra arquidiócesis. La misa de despedida fue presidida por Monseñor Luis Enrique Rojas, obispo auxiliar de Mérida, y contó con la presencia de varios sacerdotes, familiares, vecinos y amigos de este siervo del Señor. El pasado 23 de abril, la comunidad de venezolanos en Estados Unidos recibió la reliquia de primer grado del beato José Gregorio Hernández. El cardenal Baltasar Porras presidió la misa con la reliquia del médico trujillano el 23 de abril en la iglesia Santa Teresa ubicada en Manhattan, el 25 de abril en la Basílica del Santuario Nacional de la Inmaculada Concepción y en la Catedral de San Patricio. Su eminencia explicó sobre el estudio de un posible milagro en la ciudad de Miami. Fuertes precipitaciones causaron daños en la iglesia Sagrada Familia en Caracas. La arquidiócesis de Caracas informó acerca de los daños que se registraron en la iglesia La Sagrada Familia de Propatria a consecuencia de las fuertes lluvias presentadas en la madrugada de este martes 26 de abril en Caracas. El párroco Jonathan Cárdenas informó que la fuerza del agua rompió el muro de contención y causó la rotura de los tanques. Estos tanques surten tanto a la casa parroquial como al colegio. Comunidad APEP celebró 58 años desde su fundación. Monseñor Luis Enrique Rojas Ruiz, obispo auxiliar de Mérida y como presidente de la Asociación de Promoción de la Educación Popular, APEP, envió saludos y felicitaciones a la comunidad por sus 58 años. Recordemos que esta es una institución educativa sin fines de lucro, perteneciente a la Iglesia Católica y adscrita a la Conferencia Episcopal Venezolana, cuyo fin es promover la educación técnica en los jóvenes y adultos de los sectores más necesitados. Fue creada por iniciativa de Monseñor Emilio Blasbloff el 24 de abril de 1964, respondiendo al deseo del episcopado venezolano. Escuchemos declaraciones de Monseñor Quique. Quiero enviar hoy un saludo muy especial a toda la familia APEP a nivel nacional como presidente de esta convención. Agradecer a todos los que han hecho vida en APEP durante estos 58 años de existencia de este proyecto educativo tan importante. A los que se conectaron hoy con la misa que desde Mérida pudimos ofrecer a través de vía Zoom para todos ustedes. A quienes hoy desde la conferencia episcopal, mis hermanos obispos, han enviado ese saludo especial por estos 58 años. A Fe y Alegría y a tantos que hoy se han manifestado con motivo del 58 aniversario. Conferencia Episcopal Venezolana anuncia la segunda Asamblea General de Pastoral. El 28 de abril del 2022, tercer día de la reunión de comisiones episcopales de la Conferencia Episcopal Venezolana,
tuvo lugar la rueda de prensa en la que se anunció la celebración de la Segunda Asamblea Nacional de Pastoral del 8 al 10 de julio del 2022 en Caracas. Durante la rueda de prensa fue portavoz Monseñor Jesús González de Zárate, arzobispo de Cumaná, y presidente de la Conferencia Episcopal Venezolana, junto a Monseñor Mariano Parra, arzobispo de Coro y presidente del Consejo Asesor Nacional de Pastoral, quienes dieron a conocer la importancia de la celebración de esta Segunda Asamblea de Pastoral, a fin de ofrecer frutos no solo para la Iglesia, sino para todo el país, promoviendo una sociedad más humana, solidaria y fraterna. Con este acontecimiento esperamos contribuir desde la evangelización a la reconstrucción y transformación de la nación. Así lo indicó la Conferencia Episcopal Venezolana. En Costa Rica, Iglesia Católica colabora con vacunas contra el COVID-19. La Iglesia Católica siempre ha estado preocupada por la salud y el bienestar de las personas. Es la razón por la cual se ha brindado el apoyo para facilitar vacunatorios en instalaciones nuestras en todo el país. Lo dio a conocer Monseñor Daniel Blanco, obispo auxiliar de la Arquidiócesis de San José, en una nota publicada en la página web de la Conferencia Episcopal de Costa Rica, en la cual informa que el fin de semana pasada, 170 parroquias de la Iglesia Católica del país se unieron en la campaña Completa tu esquema para permitir a niños y adultos completar su esquema de vacunación contra el COVID-19. Padre Oleksandr Karajin, capellán militar en Ucrania, el olor de la guerra no se puede explicar. El sacerdote ucraniano, que forma parte de los misioneros de la misericordia que se reunieron con el Papa Francisco el pasado lunes en el Vaticano, habla de la asistencia espiritual en el frente. Si el fuego cesa, si hay paz, no solo una tregua, entonces se podrá hablar de perdón. Será un largo camino, admite, de 3 o 4 generaciones. Aunque cantemos Cristo ha resucitado, seguimos viviendo un viacrucis, pero la Iglesia lleva esperanza. Perdón y misericordia son las palabras claves, incluso en un escenario de guerra, un camino largo pero necesario para Ucrania y Rusia. Hasta aquí el reporte informativo de Buenas Nuevas. No olviden seguirnos en las redes sociales como Arquidiócesis de Mérida. Quien les acompañó en esta oportunidad, Marcela Castro. Hasta la próxima.